no podía contener los gritos de dolor. Atrapado entre el timón, el tablero y el asiento del tráiler que manejaba, quedó William Quispe Agüero, de 45 años, tras estrellar su vehículo a la altura del kilómetro 4 de la Panamericana Sur, rumbo al mercado de frutas. El exceso de velocidad con el que habría manejado el conductor de este tráiler habría impedido que note la presencia de este amortiguador de impacto con el que finalmente colisiona. El choque destrozó la parte frontal del vehículo, así como la estructura de metal y luces intermitentes utilizada para señalizar los trabajos de mantenimiento en la zona y precisamente amortiguar colisiones en eventuales accidentes. Tras más de media hora de labores, el conductor pudo ser rescatado por personal de bomberos y fue trasladado a la Clínica San Pablo. ¿Ha sido difícil el trabajo para retirarlo o rescatarlo? Sí, un poco complicado, por lo que el timón estaba muy adherido al cuerpo, pues no. ¿Qué parte, la parte inferior de su cuerpo sería la atrapada? La altura del abdomen, pero gracias, está bien, está bien. Los otros dos ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios. Personal de bomberos explicó que de no encontrarse la estructura conocida como amortiguador de impacto, el tráiler habría chocado contra un camión cisterna de agua y el desenlace habría sido fatal.